sin importar la institución educativa en donde hayas estudiado tu carrera, es tu responsabilidad, me refiero a la de cada uno de nosotros, el buscar estas oportunidades. Porque la institución pone la base. A lo mejor la institución tiene los contactos, pero esos contactos y esa base no es la que se acerca a ti, es al revés. Entonces, ¿cómo lo logramos? Es a través de asegurarnos que cada uno de las personas que estudia en la UNAM o en cualquier otra universidad toma eso en cuenta y se propone hacerlo. Dependiendo qué es lo que tú quieras lograr en tu vida profesional, debes de buscar los canales para acercarte a ellos. Hay diferencias, pero cada vez esas diferencias se acortan más. Y las diferencias están marcadas más por nuestra idiosincrasia y la de cualquier otro país que por factores de negocio. ¿Por qué? Porque las compañías, a pesar de esas diferencias, tienen que ajustarse a algo y no puede ser al modelo de China o al modelo, ¿no?, de Malasia, sino crear una base a través de la cual esas diferencias se acorten. Entonces, más que hablar de las diferencias que existen hoy, creo que lo que es importante señalar es que esas diferencias se acortan. Y el reto que tenemos hoy en día no es competir nosotros contra nosotros, sino competir nosotros contra mucho talento a nivel global. Es decir, no mucha gente viene del extranjero a trabajar en México, como me tocó verlo en Inglaterra o en algunos otros países de Europa o incluso en Estados Unidos. Pero es una realidad, se va a ir acelerando y va a pasar más. Entonces, uno, debemos de adaptarnos nosotros y entender bien qué es ese modelo global, prepararnos para seguir siendo competitivos contra cualquier otro talento en el mundo. Y tercero, tener bien definido qué buscamos y qué queremos, porque eso va a ayudar a crear empatía con cualquier labor profesional que deseemos nosotros llevar a cabo. Ahorita en la plática hacían la pregunta de cómo debe cambiar nuestro proceso educativo para incorporar una materia en liderazgo, por ejemplo. Y quizá lo mismo pasa con esta parte que yo le llamaría adaptación. El reto más grande que tenemos cada uno de nosotros cuando empezamos a trabajar es adaptarnos a un círculo completamente ajeno al cual formábamos parte. Debes de colaborar con gente que no conoces, debes de trabajar con gente que es experta o que tiene ciertas habilidades que tú tendrás que ir desarrollando. Muchas veces el conocimiento que tú tienes no es necesariamente el que se va a aplicar en esa profesión o en esa labor en particular. Y lo que más cuesta trabajo es la adaptación. Y además esa adaptación no debe venir de la empresa o de cualquier lugar en el que labores hacia ti, sino al revés. Entonces, debes tener flexibilidad, debes de adaptarte, debes de consultar constantemente qué es lo que la empresa busca y desea de ti. Y muy seguramente, porque a mí me pasó, tu primer trabajo no va a ser lo que tú esperabas. Y es una realidad. Muchas cosas y en muchos aspectos tenemos que empezar desde abajo. Y ese empezar desde abajo significa hacer sacrificios, siempre y cuando esos sacrificios estén enfocados en conseguir lo que tú en mediano o largo plazo quieres. A veces nuestro plan de desarrollo y de carrera, es decir, el que nosotros creamos, nos pone en el camino estas experiencias. Y esa es la manera adecuada de interpretarlo, ¿no? Una experiencia. Porque de estas cosas vas a tener tú que hacer más sacrificios, pero a lo mejor el aprendizaje va a ser mayor. Porque es a través de identificar liderazgos pobres, o como lo dices, falsos, y asegurarte que esos comportamientos no los demuestras tú cuando tengas la oportunidad de estar en ese lugar. Asegúrate que esa sea una experiencia que te ayude a manejarte mejor a ti, a volverte mejor negociador, a ser más flexible, a aprender a trabajar mejor en equipo con el fin de aprender y no cometer ese error. Creo que uno de los aprendizajes más importantes que he tenido en mi vida es que nuestro destino
está en nuestras manos. Muchos de nosotros, es más, todos nosotros tenemos la capacidad de soñar y el deseo de conseguir algo, lo que sea. La diferencia entre convertir eso realidad o no es tu determinación para hacerlo. Y con determinación no me refiero a que pases sobre lo que sea para llegar a él, porque esa no es la manera adecuada de interpretarlo, sino buscar los medios, el apoyo de las personas que puedan ayudarte y desarrollar o entender las habilidades que necesitas hacerte para alcanzar eso que quieres. O sea, esas ideas siempre están aquí contigo. Que se conviertan o no realidad depende solo de ti, de tu voluntad, de tu determinación y de asegurarte que te rodeas de gente que te ayude a llegar a ello. No por favores, sino porque ellos comparten experiencias que van a ser valiosas para ti. Y lo más importante, un día todo eso que recibas de ellos lo tienes que regresar a quien se acerque a ti a pedirte ayuda. Mi nombre es Álvaro Lozada Cauduro. Hoy en día soy director de crédito al consumo, así como líder de nuestro negocio de riesgo establecimientos para Latinoamérica en American Express.